No lo pudieron vender. ¿Quién lo hubiera pensado? ¡Hombre! Sí, Rion. ¿Quién hubiera pensado, güey, que vender un avión de como 200, 300 millones de dólares iba a ser tan difícil? Pero pues si no lo tiene ni Obama. Rion. Güey, el de Obama cuesta el triple. Bueno, lo que era de Obama, ahora de Trump cuesta el triple. O sea, ni, tampoco hay punto de comparación ahí. Aparte tienen dos, entonces. Y aquí, güey, fíjate, nos costó como 300 millones y lo quieren vender en 130. 130 millones. Y yo, bueno, ¿dónde está la ganancia, no? Mínimo para sacar para el gasto. Bueno, ya dijeron ahí en la mañanera que lo van a vender aquí a alguien. O sea, imagínate, si no lo pudieron vender en Estados Unidos, que alguien tenga el dinero para comprar. O sea, no. Aquí, güey, está chavita, ¿no? ¿Cuántos kilos de cocaína? Eres un idiota. Sí, Ovidio Guzmán tiene una buena idea ahora que lo van a... No manchen. Y la otra va a ser en copropiedad. O sea, que si se juntan, si hacemos una vaquita, güey, entre todos los del Heraldo, a lo mejor sacamos para el avión presidencial. Güey, es que nada más nosotros, cada uno tiene que poner $1,000,000. Nada más. Está en cortina, de euros. Wey, pues están ahí más o menos a la par, güey, pero si quieres los podemos hacer de euros. Mike, cámara, no me agüito. Oye, y o la otra es rentar el avión. ¿Y si así, lo usamos? Por hora, güey, ¿no? Así, si quieres irte a Ixtapas y Guatanejo, güey, con todo lujo, pues ahí te vas en el avión presidencial, güey. Imagínate al carnal que neta lo usé llegando acá con parafernalia, güey, con el TP-01, ¿no? Acá de, ¿qué? Estoy fresco, güey, dormí en la cama de Peña Nieto. El Brian, le doy un saludo a donde esté. ¿Qué está haciendo, eh? Es que hoy no saben, pero Mike estaba con nosotros, Brian, quién sabe dónde demonios fue. Está echando una Heidi, ¿no? Para el baño otra vez. Sí, el vivo, ¿no? Para el baño. Regresa. Pero bueno, muchachos, eso es lo que pasó hoy en la mañana. La actualización que nos dio el señor presidente. El fin de semana, amigos, el IMSS publicó los datos sobre empleo para el último mes del año en nuestro país. Siempre diciembre es un mes complicado, ¿no?, para el empleo. Pero diciembre de 2019 se llevó el premio al peor en la historia porque se crearon 318,833 empleos menos que el año anterior. Una raya más al tigre, muchachos. Oigan, ya pasaron dos semanas desde que el Insabi oficialmente sustituyó al Seguro Popular. Y digo, las peleas en Twitter no han parado, ¿no? Todavía siguen sobre si el nuevo Insabi está hecho con las patas, que sí. O si el Seguro Popular estaba lleno de corrupción, que sí. O sea, también, la promesa del presidente era que iba a ser mejor y completamente gratuito. Bueno, la diputada y presidente de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez, que de Morena, dijo que eso es solo una aspiración. Lo que es encontrar la rendija, güey, para poder salirse de una promesa así. En fin, oigan, y moviéndonos a lo que pasa fuera de nuestro de Mexicalpan de las Tunas, en Estados Unidos no han dejado de cuestionarle a Donald Trump el por qué decidió ordenar el ataque que mató a Qasem Soleimani. Y de paso hizo que Irán se enojara bastantito. Trump dijo que era por una amenaza inminente a las embajadas de su país ahí en la región. El problema es que su propio Departamento de Defensa ha dicho que eso no es cierto. Como dirían en el fútbol, ¡háblense! ¿No? ¡Pónganse de acuerdo! Hoy estarán con nosotros Bernardo Barranco y Roberto Blancarte, dos grandes expertos de religiones, para hablar sobre el nuevo libro AMLO y las religiones. Si tienen alguna pregunta que les queramos hacer a los ambos señores expertazos, me la pueden mandar a @CidAllende. Esas son las historias que tienes que entender y te las voy a contar de aquí a las 2:30. Así que vamos empezando esto que algunos llaman la llanta ponchada en la caravana presidencial de la noticia. Pero que nosotros llamamos paréntesis y vueltas. Fin de semana el presidente así de, no, es que se nos ponchó la llanta. Y ya le han hecho un análisis forense, güey, al video. De que, no, esa no era la llanta y no sé qué. Pero bueno. Oigan, un tema recurrente que se ha ido descomponiendo, que se ha ido deshilachando desde que empezó el año pasado, ha sido la creación de empleos formales registrados ante el INE, ¿no? Todo el 2019 te estuve dando las cifras, ¿no? Más actualizadas casi mes por mes, pero... Híjole, era constante que cada dato que te daba era peor que el 2018, ¿no? Ya salieron las cifras actualizadas del IMSS y todo se llega a confirmar. Ahora, antes de entrarle a las cifras y a lo grueso de este asunto,
¿Por qué diciembre es complicado? Ya ven que siempre hablamos en diciembre de que se perdieron pliegos de trabajo, ¿no? Sí. Todo es por los contratos temporales, ¿no? Que terminan el 31 de diciembre. Entonces, digamos que se pierde ese trabajo, pero te recontratan el 1 de enero, güey. O sea, realmente, para efectos prácticos de la persona, no se perdió el empleo, pero sí para el tema de las cifras, digamos. De los conteos. De los conteos oficiales, mi querido Alex. Muy bien. Entonces, te recontratan el 1 de enero y ya, pues, como si nada, ¿no? Pero bueno, el chiste es que cuenta como un empleo perdido en diciembre. Les decía, los empleos nuevos en 2019... Caray, ya se me está aquí saliendo el relleno. Los empleos nuevos de 2019 cuentan 342.077 empleos. Oye, suena como mucho. Pero, buena hay, cifra. Pero güey, sí, ¿no? A ver, tú aviéntate 342.000 empleos, güey. No. Oye, pero es que el tema es que hay que darle contexto. Porque en 2018, o sea, el año anterior, se hicieron 660.910. Casi la mitad. Es 49% menos. Pero bueno, moviéndonos al tema ya de diciembre. Todos los años de Peña Nieto estuvo arriba la creación total de empleos comparado con el año anterior. Todos estuvo arriba del 2.5%. Todo. O sea, en todo en comparación con el 2019, que fue el año anterior, el empleo solamente aumentó 1.7. Y Peña Nieto estuvo siempre arriba del 2.5. A ver, no le estoy echando flores a mi querido Peña y Bebé, pero pues, hace falta la comparación para entender cómo está la onda, ¿no? La generación, los primeros 13 meses del sexenio, ¿no? Está más o menos así. Digo, son las mismas circunstancias todos, ¿no? Llevaban 13 meses en el mando. Fox creó 289.723, Calderón 351.330, Peña Nieto, el rey del empleo, aquí hasta le pueden poner una corona, fíjate. Creó 511.876 empleos en 13 meses y López Obrador, menos 36.484. ¿Y por qué y le fue tan mal? Güey, es que todo eso está, bueno, todo, o sea, es una serie, una cadena de decisiones que ha hecho entre generar incertidumbre, cancelar el aeropuerto de Texcoco, fueron 100.000 trabajos menos de trancazo. Ahí nada más con eso, güey, hubiera rescatado la cifra, pero bueno, la terquedad. El tema importante aquí es la informalidad, muchachos. La gente que no paga impuestos como debería, ¿sale? Porque la creación de empleo formal en diciembre de 2019, perdón, es el dato más alto o bajo, como lo quieran ver, en la historia. Porque se dejaron de crear, se perdieron en la formalidad 382.210 empleos. Eran los que les hacen falta su loteo nuevo. Exacto, güey. Ya es lo que tienen que ir actualizando. Pero es que no puede ser. Y en 2018, el año anterior, o sea, ya en diciembre, ya cuando apenas había tomado posesión, ese mismo año se perdieron 378.561 empleos en la formalidad. Bueno, ya, o sea, nada en este mes, ningún dato es positivo en diciembre, el último año desde 1998. Pero pues AMLO se lleva el primer y segundo lugar de los peores diciembres. Ahí nada más para que pues, le vayan midiendo el agua a los camos. Está perfecto, muchachos, que queramos cambiar este país y transformarlo en una potencia. Yo estoy de acuerdo. Sin empleo, no se pueden alcanzar esos niveles. Sin dinero, digamos, no hay gasto. Sin gasto, no hay consumo. Sin consumo, no hay crecimiento. Sin crecimiento, hay estancamiento. O sea, todo se queda igual. ¿Hacia dónde vamos entonces, muchachones? Este barco se está hundiendo. Oye. Las pesadillas. ¡Ay, qué problemón! Querido amigo, van 2 semanas ya desde que el Seguro Popular fue sepultado y sustituido con un bodrio llamado INSABI, el Instituto de la Salud para el Bienestar. La promesa presidencial era que ese instituto iba a dar toda la cobertura de salud gratuita a todos los mexicanos. Punto. Eso era. Tú los hemos escuchado en innumerables ocasiones allá. Pero a la diputada de Morena y presidente de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez, parece que no le llegó el mensaje y dijo que eso era solo una aspiración. O sea, que es como el objetivo, ¿no? Hacia allá queremos ir. Es un sueño, guajiro. Ándale, es un sueño. A ver si lo logramos, ¿no? Si algo no jala en 2 semanas, la neta es que ya hay que empezar a preguntarse si está bien hecho o no. Pero bueno, Mario Delgado pues pide paciencia, ¿no? Así, pero decirle, aguántenos, o sea, ¿cómo es posible que quieran que en 2 semanas ya esté funcionando todos los hospitales? Pues no me friegues,
Pero bueno, para que vean lo que dijo el presidente y no lo que estoy diciendo yo, para que vean que lo dijo él apenas la semana pasada. ¿El Insabi cobrará cuotas de recuperación como se hacía con el Seguro Popular o aquí no, está prohibido? ¿No va a haber ningún cobro? No, es atención médica y medicamentos gratuitos. ¿Al 100%? Sí. Y si ¿En todo el país? En todo el país. ¿De los hospitales? Sí. Ahí hay que... Eso fue de la semana pasada. Pero bueno, a la diputada Miroslava no le dio el mensaje. El problema es que por ella tuvo que pasar el proyecto de ley que al final fue aprobado, ¿no? Porque ella es la presidenta de la Comisión de Salud. Digo, idealmente sabe lo que se aprobó, ¿no? Esta señora. Bueno, ella dijo que el Insabi no puede comprometerse a atención gratuita porque eso no está en la ley y tampoco tiene presupuesto suficiente. Es que ella tiene otra cita. No, man, es que no puede ser, güey. ¿Cómo crees? Mike, ¿cómo crees, güey? Neta, o sea, yo no puedo creer que hayan sacado una cosa así sin neta tener la organización y el dinero suficiente. Pero bueno, la señora diputada pidió a la Secretaría de Salud y al Insabi aclarar el tema. Todo para que no se genere la expectativa de que no van a cobrar por los servicios. Digo, señora diputada, ellos no son el problema. El que anda diciendo cosas que no son está en Palacio Nacional. Tapándose los ojitos. Ahora, dos cosas. Aquí hay que tener dos cosas. El presidente dice una cosa y la ley dice otra. Y al final del día, la ley va a ser la que va a prevalecer, digamos. Así toda la gente del que trabaja en el ahora Insabi se va a cubrir las espaldas, güey. Porque ni modo que empiecen a actuar así arbitrariamente fuera de la ley, ¿no? Así no se hacen las cosas. Y la segunda, ¿cómo que no tienen presupuesto suficiente? O sea, están haciendo un sistema nacional de salud y no tiene dinero para operar. Ya hasta se me cayó el chiste nada más del coraje. Después, o sea, no tiene dinero para pagarlo. Todo es que se nos acabó el dinero en la propaganda. Que no puede ser, güey, de verdad. Después del nombre es lo primero que tienen que revisar. O sea, pues están en la junta así de, güey, pues ¿cómo le ponemos al nuevo sistema de salud? Algo fácil, güey, que la gente ubique, ¿no? Sencillito, algo facilito, algo así. Ya cayeron en Insabi, ¿no? Porque, pues, ¿cómo es que eso? ¿Qué va a ser un instituto? Sí, cámara, ahí está, arma la IN, ¿no? ¿Qué va a ser el instituto? Dar salud. Ah, perfecto. Instituto de salud. ¿Y qué da la salud? Bienestar. Ah, pues ahí está. No. Instituto de salud para el bienestar, el Insabi. Pero después de ese, a ver cómo se va a llamar la mentada cosa, tienes que tener el dinero para que funcione. Pero bueno, o sea, es que no puedo, ya me estoy aquí alterando un poco, me voy a relajar, porque al rato voy a hablar con Bernardo Barranco y no quiero estar todo sudoroso enfrente de él. Oigan, no, señora, no crea. Oigan, todo este rollo de... Luego ya ven que el asunto estaban diciendo que no había medicinas, güey, no sé si han enterado, les ha tocado, que no había medicinas. Pero ya la diputada... están diciendo que no están bien informados, que la realidad es que no haya medicinas, sino que no han llegado. O sea, sí las tienen, güey. Ahí en los almacenes de la Secretaría de Salud, pero no les ha llegado. O sea, el tema es de distribución. Si tú que me estás viendo te interesa o estás en necesidad de entrarle al Insabi, lo único que tienes que hacer es llegar a un centro de salud con tu INE, con tu CURP o acta de nacimiento y ya estás hecho. Bueno, y si es un rollo de atención de tercer nivel, o sea, de alta especialidad, pues una lana, ¿no? Y para cubrir las cuotas, porque ya vemos, ¿no? Que no va a ser completamente gratis. Ahora, sobre las medicinas, hay algunos lugares que han informado que no tienen suficientes existencias de cada una, pero resulta que sí hay, pero no en los hospitales, el hospital que les decía. Que la bronca es de distribución, o sea, llevarlos del almacén donde están, no sé, güey, Toluca, y llevarlos al hospital, digamos, al Hospital General de México. O sea, si ya pasamos por eso, hace un año con la gasolina, güey, ¿se acuerdan del desastre que fue? Bueno, y ahora resulta que también estamos con las medicinas. Nada más no aprendemos. Amigos, desde Fox no habíamos visto un acercamiento tan abierto entre el gobierno y la religión. Hemos visto a este gobierno desde el presidente usar símbolos y cuentos religiosos en sus discursos hasta la cercanía de los potentados
con la Iglesia, la luz del mundo. Para hablar justo de este y otros asuntos entre AMLO y la religión, están con nosotros Bernardo Barranco y Roberto Blancarte. Señores, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Oye, Roberto, perdón, no sé si te lo han dicho antes, digo, perdón, Bernardo, no sé si te lo han dicho antes, ya me estoy confundiendo. Siempre ya, nos confunden, no sí, te preocupes. Sí, bueno, sí. Yo no tenía el placer de conocerlos. Sí. ¿No te han dicho que te pareces a Robert De Niro, man? Sí, es que... pero antes, años atrás. Ahorita, ahora me dicen que soy el abuelo de Robert De Niro. No, pero también, ya está rufles, ¿eh? No, pero tienes 10 años más que yo y realmente me dice, oye, ¿qué he recuperado? Robert De Niro, ¿no? Oye, que pasa el dato, mano, no manches. Oigan, escribieron este libro de AMLO y la religión. Yo, cuando estaba viendo qué preguntas les iba a hacer a ustedes dos, la primera que se vino a la mente es, ¿por qué es tan importante el Estado laico? Porque, si le estoy sincero, yo tengo 25 años, ¿no? O sea, tres generaciones distintas aquí. Sí. Puede ser mi nieto. Y yo, sería un honor, señor Barranco, que el nieto de Robert De Niro. Mío nada más hijo, ¿eh? Oye, no, me lleva... Ya, no llegamos a tanto. Porque, bueno, me lleva 3 años, ¿eh? Tampoco es tan chiquito, ¿no? Pues sí, pero años, es tragaños, cada quien pero... se pone donde quiere, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante el Estado laico? A mí, en mi perspectiva, yo no tendría ningún problema con que algún senador, diputado, incluso el presidente, fuera a un templo religioso a profesar la religión que se le plazca, ¿no? Claro. Judío, musulmán, católico, me vale. Claro. ¿Por qué es tan importante esta separación entre uno y el otro? Es el tema aquí del... Ah, no, mira, bueno, doctor, no. Blancarte. No. Es de los dos, en realidad. No, pero fuera de broma, ya... No, ya esto es muy serio, ¿no? No, a ver, ¿por qué te... tiene que importar a ti y a todos los de tu generación? Porque lo del Estado laico no es un ídolo al que hay que adorar, es una institución que garantiza tus libertades. En el sentido de que si alguien permite que lo religioso empiece a dictarnos cuál debe ser nuestra moral y cuál debe ser nuestro comportamiento, de repente va a haber alguien que nos diga, oye, no, si tú eres homosexual, no te puedes casar con alguien de tu propio sexo. Oye, no, tú no debes de abortar, tú no puedes abortar. Oye, no, tú no debes de luchar porque se haga eutanasia o que alguien te ayude a morir, porque eso está en contra de nuestra moral. Es decir, el problema de meter a la religión en la función pública es que empiezan a meterse en nuestras vidas privadas. Y eso es lo que no se vale. Ahora, tú dices... Hasta cierto punto el gobierno lo hace, ¿no? Sí, pero con acuerdo de todos. Y no influido por una religión o por una iglesia específica. Aquí el problema es, que, déjame nada más decirte, ¿cuál es el problema de que el presidente vaya a una iglesia? Ninguno, siempre que lo haga a título personal el día que él descansa. Por ejemplo, cuando Fox iba a su iglesia allá en el rancho de San Cristóbal, los domingos, nadie le decía nada. El problema es cuando vas... como con tu carácter oficial, por lo tanto como presidente, como jefe, ¿no? O presidente municipal o como gobernador, a una ceremonia religiosa de culto público, porque ahí te estás metiendo, avalando una religión específica que es la tuya, ¿no? No importa, es tu problema, a mí no me importa nada. Yo insisto siempre que no nos debería de importar lo que el presidente crea a título personal. El problema es cuando el presidente mete su religión en la vida de todos a través de la función pública. Y Bernardo, justo... adelante. No, justo te iba a dar la palabra sobre es que la... Es no le entendí nada. A ver, ¿alguien más le entendió, güey? Déjame... A ver. Sí, Alex, tú... No entendió nada. Alex no entendió ni más. No, déjame. Mira, el chiste... A ver si yo entendí. Déjame explicarlo. A ver. Con palitos y bolitas. ¿Qué tiene que ser, hermano? A ver, Bernardo. Vivimos una sociedad donde la mayoría son católicos. Y en el siglo XIX, la iglesia, el catolicismo, era parte del poder. Juárez lo que hace en el siglo XIX es separa lo religioso de lo político. De tal manera que no sea avasallante lo católico. ¿Qué poderes tenía la iglesia? Todos. O sea, los poderes económicos, tenía una cantidad de bienes impresionantes. En lo político quitaba y tenía fuero, nadie lo podía juzgar. Nadie lo podía juzgar, tenía propiedades inmensas, tenía el registro civil, las bodas, la iglesia era casi el Estado. Entonces, al separarlo, lo que produce el Estado moderno es una diferenciación. Ahora, el riesgo ahora
es el que hay intentos en toda nuestra historia de pretender regresar a esos poderes. ¿Por qué? Pues porque hay una inercia, no solamente en la Iglesia Católica, en muchas iglesias, de una inercia de control. Es decir, yo te controlo tu alma, yo te controlo tu conciencia, yo te controlo tu cuerpo. ¿Es un riesgo de control social? Control social, control moral, control religioso y control de tu cuerpo. Pero también por otra razón, déjame agregar, porque el presidente cree que meter a la religión en la cosa pública va a ayudar a restablecer el tejido social, va a ayudar a la paz, etc. No, por supuesto que no. Es decir, ya lo hemos visto en muchos otros países de Sudamérica, en donde está metidísima la religión en la cosa pública, donde tienen lo que ellos querían aquí, canales de televisión y medios electrónicos, propiedades de las iglesias, todo eso lo tienen y no ha cambiado nada. Ve tú Brasil, ¿tú crees que eso ha ayudado a mejorar la desigualdad, digamos, a que disminuya la desigualdad, a que disminuya la pobreza, a que disminuya la violencia en Brasil? Absolutamente nada. Entonces, lo que estamos diciendo básicamente es que están en una cruzada... Es de buena fe, no, pero mira, no entiende que por ahí no va. Pues vámonos a un ejemplo extremo. ¿Cuál sería el ejemplo extremo donde lo religioso domine la vida social? Estaríamos hablando de una teocracia. Como se plantea en algunos países. ¿Como Irán? Como Irán, es decir, donde todo pasa por los grandes principios religiosos. Entonces, hay muchas iglesias que tienen esos principios, por ejemplo, el tema de la mujer. La mujer tiene que regresar a su casa. El tema de la sexualidad, ¿no? Tiene que... Lo homosexual es perverso. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas iglesias? El divorcio. Porque AMLO dijo que el divorcio era malo, que era una onda del neoliberalismo, y no entendió que el divorcio sirve para que las mujeres se zafen de... Tengan un poco más de libertad. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa con este pensamiento teocrático? ¿No? Que quiere imponerse... El pensamiento enfocado a la religión. Que quiere imponerse a través de las leyes, a través de las autoridades, a través de los gobiernos, conceptos de vida personal que inciden en todos. Y sobre todo los jóvenes. ¿Y qué es lo que vemos? Una moral de alguien que te la quieran imponer a ti. Y ese punto es creo, el más... La carnita. Así es, porque ¿por qué alguien...? A ver, el presidente cree que es inmoral una serie de cosas, aunque sean legales. Dice, no, es que... Siempre lo legal es moral. No, por eso. Entonces, él tiene su visión sobre qué es moral. Es inmoral que tú pidas exención de impuestos si eres empresario. Bueno... A mí me parece inmoral que él tenga Bartlett en su gobierno y no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el punto es que si alguien te quiere imponer a través de una constitución moral o a través simple y sencillamente de la función pública, aunque no diga la constitución moral, que te van metiendo cosas así a través de una moralidad que no es la tuya o te la van imponiendo, eso es lo que no se vale. Yo creo que al final del día depende, ¿no? De cada si aceptas esas cosas o no. Si no, porque te la ponen en la ley. Ah, bueno. Pero el problema es que te la pongan en la ley, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en su libro? Porque los dos son autores, ¿no? Sí, es una advertencia. Una advertencia que el presidente, que ha sido lo que ha planteado Roberto, está, digamos, incidiendo a que lo religioso regrese al nivel político. O hacer de lo religioso, de las iglesias, un activo político. Y esto es muy grave, porque está creando confusiones. Hay iglesias que están metiendo en programas sociales, por ejemplo, Confraternice. ¿Esos qué son? Pagados por nosotros, por nuestros... Sí. ¿Esos carnales de dónde salen? O sea, porque yo de repente... son iglesias, sí que yo... Evangélicos pentecostales. Son cientos de pequeñas iglesias pentecostales. Y con tus impuestos, con el mío. O sea, la diferencia entre ellos y alguien católico, por ejemplo, ¿cuál es? No, pues hay muchas diferencias. Ellos son muy, muy emotivos, ¿no? La cuestión de la emoción. Creen en la cuestión de la sanación. Si te tocan y ya conviertes a Roberto Blancarte en otra cosa, ya ve. Va a ver. Otra vez. Va a ver o va a sanar, ya lo va a cojear. Es decir, son... Como los milagros de Jesús en la Biblia. Tienen tal. Y sobre todo... Tienen una concepción, digamos, son muy anticatólicos también. ¿Sí? Ah, claro, sí. Son cristianos que, sobre todo, vienen de una tendencia norteamericana. Pero lo importante acá es que estos grupos, están haciendo programas sociales con tus impuestos y con los míos. Entonces, uno de estos dirigentes, Farela, dice, pues está a todo dar, porque yo lo que estoy haciendo es, con el programa social, estoy adoctrinando a 7,000 jóvenes.
Eso es lo grave. Si lo grave es entonces lo que el libro pretende decir es, señores, tenemos una historia, ha habido guerras, ¿no? Ni tú ni yo habíamos nacido en esas guerras, pero una guerra en el siglo XIX, la Guerra de Reforma, la invasión francesa, la Guerra Cristera de 1926-29, donde el motivo central es el afán político de las iglesias. Sobre todo pero además de la historia, porque luego muchos chavos dirán, a mí me tienes sin cuidado la historia. Pues, pasó hace 200 años, ¿no? Además de la historia, el problema es lo que afecta a nuestras libertades el día de hoy. O sea, lo que esa incidencia va a terminar influyendo en que yo no pueda hacer determinadas cosas porque moralmente dicen que está mal, o etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy... Es un aguas, aquí hay algo. ¿Me vas a regalar algo? No. Aquí adentro tenemos papelillo. Quiero que ya en los 2 minutos que nos quedan, cada vez que tomen uno, conté una es como de una galletitas de la suerte china. De la suerte china, parecen. A ver, don Roberto. ¿En qué otro trabajo crees que sería bueno? Yo creo que limpiando la casa, porque yo le ayudo mucho a mi mujer. Eres bueno, entonces sí, yo soy muy bueno para... El... Le gusta lavar platos, todo eso, así que sí. Un buen amo de casa. Así oiga. Es, totalmente. Muy qué moderno. Ya ves. A ver, este... ¿Qué cosa más rara has visto últimamente? O sea, nuestro conductor todo orgulloso. No, pues no raro. Sí, no, es más raro que un perro verde, ¿no? Oye, sí. Caramba, no puede ser. Soy ajeno, soy extraño, ¿no? Muy bien, va, ¿eh? No, a ver, a la próxima vez los van a invitar. El próximo libro que... A ver cuando... No crean. Muchas gracias por venir, Roberto. Un gustazo, de verdad. De hecho, leí el anterior, El Hambre y la Tierra Prometida. Ah, ya. Ese, y me parece muy bueno. La verdad es que muchas felicidades. Gracias. Porque yo no soy mucho de andar... Bueno, no, más bien no sé a quién ponerle atención en el tema como de pro-AMLO. Yo creo que hay muchos escandalosos y muy malos. Pero hay unos que la verdad es que sí, se sustenta muy bien. Y pues nada más, felicidades por haber coordinado ese otro. Está bien. Don Robert De Niro, un verdadero placer. Si no, güey, no le puedo poner una foto de la... No, no es cierto, no lo vamos a hacer. No le hagan. Bueno, muchachos, nos vemos mañana 12 en punto del día en Palitos y Bolitas, su antinoticiario favorito. Me pueden seguir en @SirAllende, en Twitter, Instagram y Facebook, allá andamios. Y si les interesa todo el rollo de religión, iglesia y el Estado laico, los pueden seguir en Twitter y redes sociales. Sí, la mera modernidad. Totalmente. No me acuerdo. Pero pónganle Roberto Blancarte y les va a salir, no se preocupen. No, es el Alzheimer. Y dice que es más joven, sí. Es Alzheimer. Eso. Ya, güey.